Buenos días a todos. Ese no es mi estilo. Buenos días a todos. Así me gusta más. Es para mí un gozo muy grande poder compartir con ustedes este comienzo de la cumbre de salud. El año pasado, cuando estuvimos en la primera, se me fue asignado un tema. Verdaderamente aprendí. Aprendí más de lo que ya conocía del tema. Cuando este año el doctor Sea me dijo, Belkis, tú tienes el frosting, o sea, vas a cubrir el pastel del comienzo, vas a dar la apertura. Yo dije, yo tengo que saber algo, aprender algo, porque siempre debemos aprender. Y comencé a buscar, ¿qué es en realidad un estilo de vida? ¿Qué entendemos por un estilo de vida? Y vean que no estoy dando apellidos, estilo de vida. No estoy diciendo ni saludable, ni cultural, nada. Estilo de vida. ¿Qué entendemos por estilo de vida? Hábitos y costumbres. Me encanta. Yo fui y dije, déjame ir a la fuente. Y voy a la Organización Mundial de la Salud. Y descubro que ellos tienen identificado qué es estilo de vida. Y esto es lo que yo encontré. Según la Organización Mundial de la Salud, la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura, del sistema de valores en los que vive, y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas y sus inquietudes. Me quedé igualita, les confieso. Quise analizar y analizar y dije, no, yo tengo que encontrar algo que me llene. Así es que seguí buscando, increíble pero cierto, encontré una que sí me gustó y me parece que se ajusta a lo que nosotros vamos a tener aquí. Y dice así, estilo de vida, y esto lo un anónimo, son los hábitos, conductas, tradiciones y comportamientos de un individuo o grupo en una población que los lleva a satisfacer las necesidades humanas para lograr un bienestar total. ¿No les parece esa más acertada? Me gustó y por eso la estoy compartiendo con ustedes. La segunda cumbre del estilo de vida, yo le añadí saludable, porque eso es lo que está allí envuelto. Es tan, tan especial que ustedes van a tener oportunidad de aprender muchas cosas. Esta cumbre de medicina del estilo de vida hacia la reversión de la enfermedad está basada en la cosmovisión bíblica con la convicción de que fuimos creados como seres integrales con dimensiones específicas, las cuales vamos a tratar durante esta cumbre, que son la física, la mental, emocional, social y espiritual. La física, porque tenemos que cuidar nuestro cuerpo.
La mental, porque tenemos que cuidar nuestra mente, nuestro cerebro, que es un órgano maravilloso. De ahí salen las emociones y también nuestras relaciones sociales, que son muy importantes. Y sobre todo, nuestra relación con el Creador de nuestras vidas. El estilo de vida saludable de esta cumbre está basada, como lo dijo el doctor Roel Sea, en la Biblia, en los escritos de la señora White y en la ciencia. Así es que yo ahora les lanzo una pregunta. ¿Por qué el interés en un estilo de vida saludable? ¿Por qué nosotros tenemos tanto interés en un estilo de vida saludable? Porque estamos completamente convencidos, por evidencia bíblica, que fuimos creados para vivir, no para morir. Nunca fue la intención de nuestro Creador que nosotros muriésemos. A través de toda la historia de la creación, nuestro Dios ha tenido consejos. Nos ha dejado escritos en la Biblia donde dice específicamente que por su grande amor, Él quiere lo mejor para nosotros. Y si nosotros vamos a tomar un ejemplo del Antiguo Testamento y nosotros buscamos donde en Éxodo 15, 26, Él dice estas palabras. Y déjenme decirle que cuando yo leo este versículo una y otra vez, me da la impresión que es como un papá, una mamá, diciéndole a sus hijos: si tú me escuchas, hijo mío, por favor, lo que yo te digo es lo que te conviene. Entonces Él dice: si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ahora yo les voy a dejar de tarea cuáles eran las enfermedades que los egipcios padecían. Búsquenla. Las busqué y las encontré. Pero yo quiero que pongan a trabajar su cerebrito. Búsquenlo. En el Nuevo Testamento también tenemos, escogí una, y esta es una de mis favoritas. Cuando Cristo tuvo en su ministerio aquí en la tierra, que fue muy corto, de hecho, se rodeó de hombres humildes, sencillos, que tenía que hablarle como a los niños en historias, parábolas, para que ellos pudieran entender de qué Él estaba hablando. Y estas palabras a mí me conmovieron mucho porque me dan una fortaleza de saber de que yo tengo la convicción de que Cristo vino para nosotros tener vida eterna. Y dijo así: el ladrón viene para hurtar, para robar, para hacer daño. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿en qué? En abundancia. Quiere decir de que ya Él había dejado establecido de que nosotros tenemos confianza segura de que Él quiere un estilo de vida saludable. Y déjenme decirle una cosa. Ahí ponemos en balanza longevidad y calidad. Las dos son importantes. Pero si me ponen a escoger,
yo escojo calidad. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así es que la Biblia nos da evidencia de que a Dios Todopoderoso le interesa la salud de cada uno de nosotros. Pero nos dejó unas lecciones bien importantes y yo la quiero compartir porque estas son las bases de esta cumbre de medicina del estilo de vida. La señora escritora Elena G. de White dijo en su libro Ministerio de Curación, página 89, que el aire puro, que el sol, que la abstinencia o autocontrol, que el descanso, el ejercicio, que una dieta adecuada, conveniente, que el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Todos debieran conocer los agentes que la naturaleza provee como remedios y saber aplicarlos. Así es que verdaderamente nosotros vamos a poder ver cómo esta cumbre de salud nos va a hablar de esta base que nosotros creemos firmemente que nos pueden ayudar a tener una calidad de vida. Estamos invadidos. Es algo que nos está completamente llenando el planeta. Las enfermedades crónicas no transmisibles. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades crónicas no transmisibles son la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo. Y estas son las cardiovasculares, la diabetes, el cáncer y las enfermedades pulmonares obstructivas. Así es que vamos a ver cómo nosotros podemos que esas enfermedades no transmisibles matan a 38 millones de personas cada año. Pero lo triste del caso es que las proyecciones muestran que estas enfermedades aumentarán significativamente el número total de muertes en la próxima década. ¿Y saben qué se prevé? Que aumenten un 15% a nivel mundial entre el 2010 y el 2020. O sea, que en vez de 38 millones, serán 44. Así es que todavía para el 20 nos quedan 2 años. Nosotros podemos hacer cambiar esa estadística. Con el aprendizaje que nosotros vamos a tener, nosotros podemos cambiar esa estadística. Ese es nuestro propósito, ese es nuestro deseo. Estas enfermedades y otras más se pueden prevenir mediante la reducción de los factores de riesgos, tales como, solamente le estoy dando una visión global, el consumo del tabaco, el consumo del alcohol, la inactividad física y la alimentación no adecuada. Eso dice la organización. Nosotros le añadimos la contaminación del aire, el descanso que no tenemos muchas veces adecuadamente, nuestra relación con Dios y beber agua natural. Así es que me deja saber que las enfermedades crónicas no transmisibles, se puede ganar la batalla. Se puede. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aprendiendo en esta cumbre de medicina del estilo de vida, que nosotros vamos a escuchar evidencias irrefutables, que los dijo la escritora
Elena G. de White, hace más de 155 años. La ciencia ahora está probando que esos que yo les mencioné a ustedes, como son el aire, el agua, el sol, el descanso, el ejercicio, la buena nutrición, el autocontrol y la confianza en Dios, son verdaderamente lo que nosotros tenemos que poner en práctica para conseguir un estilo de vida saludable. Esas van a ser las herramientas que ustedes van a llevar con ustedes. Esas son las implementas que ustedes van a, herramientas que ustedes van a poder utilizar para ayudar al individuo, para ayudar en la escuela, para ayudar en la iglesia, para ayudar en la comunidad y para ayudar al país. Porque en verdad, estas herramientas nos van a ayudar no solo a la prevención, sino a la reversión de estas enfermedades que nos están invadiendo. Así es que yo les motivo a que esas herramientas las llevemos, la practiquemos y la compartamos. No nos quedemos con el conocimiento para nosotros solos, sino que otros puedan beneficiarse. Que esta estadística que llega para el 2020 de 44 millones, podamos decir, wow, México está fuera de estas estadísticas. La Universidad de Montemorelos y todos sus auspiciadores ayudaron a que esta cantidad de personas que iban a morir de enfermedades crónicas no transmisibles bajó el número. Así es que solamente les digo algo: mucho éxito en lo que ustedes van aquí a aprender. Que el Dios Todopoderoso les dé sabiduría, entendimiento y la capacidad de aplicar lo que aquí nosotros hemos de aprender. La segunda cumbre de medicina de estilo de vida es una herramienta útil. Aprovechémosla.